Por ejemplo, aquí nos encontramos aquí para ver la placa, el año que fue construido. Dice que por Doroteo Ramírez, que era el hacendado, ¿no, hermano? Así es, esta placa, como te digo, pues está aquí en esta pared, ¿verdad? Y aquí se conserva, ¿verdad? Desde el año de 1900, construido por Doroteo Ramírez, que era el hacendado de esta casa y de toda la tierra que había. Pero en sí el ejido es más antiguo todavía que la iglesia. Así es, pues como te digo, a lo mejor estamos hablando de ahí por el 1890, 80, 90 por ahí más o menos. Me platican que la hacienda de Solima junto con su capilla estaban muy hermosas en aquel entonces. Sí, pues tenían unos relieves muy, muy bonitos, ¿verdad? Que realmente, pues las gentes de aquel tiempo que les tocó tener todo eso a su cuidado, pues muchos no supieron a apreciar lo que verdaderamente teníamos, siendo un tesoro todo eso. Y pues realmente también, pues la construcción como es de adobe, pues el salitre empezó a destruir todos esos murales que habían, que dejaron nuestros antepasados ahí en las paredes, todo eso. Era una cosa hermosa, verdaderamente, era una capilla bonita. De ricos, digamos así. Sí, 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 porque tiene toda la estructura. Pues acompáñanos, muéstranos el interior de la... Muéstranos el interior de la capilla y a conocer a la imagen... A la imagen de Nuestra Señora de la Salud aquí en la capilla de El Ejido Solima. Una comunidad de mucha tradición, de mucha historia. Una capilla en donde más de 100 años, 120 años para ser exacto, tiene esta capilla desde que los hacendados dejaron esta para la comunidad y para ellos también, claro. Entonces, hermanos, platícame un poquito sobre este interior. Bueno, pues así como tú ves el interior del templo, aquí tenemos unas paredes verdaderamente muy anchas, unas paredes hasta de 1 metro de ancho. Hay partes de la pared hasta de 1.20 de ancho. Entonces es una construcción muy sólida, ¿verdad? Que pues gracias a Dios pues se ha conservado pues hasta ahorita en buen estado, ¿verdad? A pesar del tiempo. Tú verás que aquí hay arriba nosotros le llamamos coro, ¿verdad? Porque ahí se subían los del coro. Entonces tú ves la madera que hay, mira. Esta madera es una madera muy resistente, así como lo ves. Este techo le dimos un acabado hace como 2 años, le dimos una pintadita, una empastada, bueno, le dimos su manita de gato, como se dice, ¿verdad? Y empezó pues a verse de alguna manera ese techo, que ya estaba muy destruido, nunca se le había dado este mantenimiento. Entonces tú ves el acabado, mira, se ve bonito el techo. ¿Y ¿sí? la escalera? Esta escalera no, tiene algunos 8 años más o menos que yo la construimos para subir para arriba, porque la escalera original estaba en el otro cuarto que te digo. Pero me platicabas que había un púlpito que hace poco lo quitaron. El púlpito estaba acá, sí, entonces el púlpito se quitó, pues como te digo, por los mismos sacerdotes que pues tienen ideas diferentes. Aquel que estuvo en ese tiempo pues no le gustó el púlpito y pues lo echaron para afuera. Oye, platícame de la maravillosa imagen que estamos viendo en el centro de esta capilla. Antes de llegar con la santa imagen, mira, esas son las Vía Crucis. Ok. Sí, esas también tienen más de 100 años. Ah, las imágenes del Vía Crucis son las originales de más también de 120 años. Así es. O sea, conservan muchas reliquias en esta capilla histórica de Solima. Muchas más reliquias, pero como te digo, pues desaparecieron, ¿verdad? Como tú ya sabes lo que te he platicado referente a eso. Entonces así están las estaciones, ¿sí? Antes de llegar a la Santa Imagen. A la Santa Imagen, vamos a conocer antes de llegar a la Santa Imagen. Mira, aquí estaba el púlpito, aquí en esta parte. De este lado estaba el púlpito y lo quitaron. ¿Hace cuántos años quitaron el púlpito, hermano? Vamos a decir que a lo mejor allá por el 75, por ahí más o menos, 1975. Por ahí, por esos tiempos. Bueno, yo alcancé a verlo y sí estaba muy hermoso. Sí. Entonces aquí también, había también como tipo barandal, digamos así, pero de mármol. Como antes, que era antes. La separación entre el pueblo y el celebrante. Así es. Entonces, pues todo eso también se quitó, lo quitaron. Y tenía una vista muy, muy especial porque pues estos escalones no estaban, también se pusieron. ¿Sí? Se pusieron. Entonces, todo lo que había de original antes estaba hermoso, ¿verdad? Era para verlo conservado. Mas sin embargo, como te digo, pues gentes de antes no,
No le dieron mucha importancia a lo original que nos dejaron los que construyeron esto. Entonces sí veo que es un baluarte muy importante en Solima, ¿eh? Sí. La capilla que le da identidad a la comunidad en sí, ¿no? Pues es lo más antiguo que tenemos aquí en Solima, ¿no? También esta capilla está registrada en Saltillo, en una institución de gobierno que es de los edificios antiguos, históricos. Y ya han venido también personas a tomar fotografías y hacer reportajes también. Entonces, mira, estas paredes fueron el año pasado, el año antepasado también las arreglamos. Pero cuando se estuvo quitando parte del material que ya estaba con salite y todo eso, aparecieron unos retablos nomás que ya destruidos. Esos retablos, había uno donde estaba representando a Daniel en el Pozo de los Leones. Perfecto. Sí, con sus mucha colores, historia, mucha sus historia. Colores y todo. Y son colores que tú los quieres desborrar con pintura y no se quita esos colores. Porque según mi abuelo decía que los preparaban con hierbas. Sí. Sí, decía mi abuelo. Oye, hermano, yo estoy enamorado de esta imagen de la Nuestra Señora de la Salud. Sí. Platícanos cómo es la historia interesante de esta maravillosa imagen. Que dale cuenta que te está viendo que sus ojos vivos. Mira, esta imagen, pues nosotros tenemos conocimiento de que fue antes de 1900 que esta imagen ya estaba. Desconozco por qué y de dónde llegó, pero el nombre de Solima, pues también, pues cómo te podría decir, viene de allá de esas partes de Europa, digamos, como te digo. Yo conocí una persona que me dijo, Solima, sí, Solima. Hay una pequeña, ¿cómo dijo? Comunidad. Bueno, esa persona allá entre Italia y Francia, dice, que se llama así, Solima. Sí. Y yo me quedé asombrado, y esa persona, pues, es un señor que, pues, es de creerle, porque Gesol en la fábrica de café, ese era el dueño. Y yo con lo que le platicaba de la imagen, también se entusiasmó mucho este señor y quería venir a conocerla. Y me dijo, aquí en México, nada más debe de haber esa imagen que usted tiene ahí en su comunidad y en Morelia otra. Son las únicas dos imágenes iguales. De su estilo. Entonces vean por qué amigos que van a ver este reportaje de Ruta con Rivera, como Solima, este es un pedacito de historia, de tanta historia que tiene esta comunidad, pero un referente bien importante es la capilla de Nuestra Señora de la Salud. Aquí en Solima, municipio de Matamoros, vean ustedes la preciosura de imagen, pues, en donde el pueblo católico de aquí, de esta comunidad, se desboca en fe, ¿no? Se desborda en fe. Así es, y como te comentaba, ¿verdad? Pues es una imagen que se le dio su... ¿cómo se puede decir? La reconstruyeron, digamos, porque ya ves, estaba muy destruida de su rostro. Fíjate, no me lo vas a creer, pero había aquí en sus ojos un caminito como de lágrimas, antes de que se le hiciera su el nuevo trabajo para que esté así como está ahorita, ¿verdad? Las personas que vinieron a hacer ese trabajo en ella, me hablaron cuando estaban en ese momento haciendo ese jale y me dijeron que esta imagen no era de 1900 para acá, sino que era antes, ya la habían hecho desde, tenía la fecha de 1876 ahí. 1876. Dice, esta fecha es la que se la pusieron cuando ya la hicieron. Esta fecha es cuando la hicieron. Entonces, dijo, y es un material muy, muy resistente, ¿no? Entonces es todavía más antigua la imagen que la capilla. Cuando llegó aquí, pues ya llegó ella a estrenar su nueva capilla, ¿verdad? No sé de dónde la traería, pero miren, según dicen los antepasados que la trajeron de España. Fíjense, amigos que van a ver este reportaje, esa edición de Ruta con Rivera, fíjense cómo Solima, pues, nos emociona, pues, al estar escuchando, hermano, todo esto interesante que da identidad al pueblo, que es su capilla, su imagen a la que veneran. Sí, pues nosotros, gracias a Dios, ¿verdad?, conservamos todo esto, pues por nuestra fe, ¿verdad?, nuestra devoción a Nuestra Madre Santísima de la Salud, que muchas de las personas que están por fuera, ¿verdad?, pues
que salieron de aquí de la comunidad, pero que están en otras partes de la República, pues, o hasta a lo mejor hasta en Estados Unidos, pues ellos conocen la santa imagen de su comunidad. Estuvieron aquí, ¿verdad? A lo mejor en bautismos, en fiestas, todo eso. Y ellos la veneraron también. Y a los cuales, pues, esta imagen, pues, que llegue hasta donde están ellos, ¿verdad? También a todos aquellos que la ven. Así es. Bueno, ya para terminar esta pequeña entrevista, si pudiéramos seguir hablando de todo esto, pero quiero que invites, hermano, a todas las gentes de esta comunidad, nacidas aquí, que emigraron a otros lados por trabajo, por situaciones, lo que sea, pero que están al pendiente de su pequeña comunidad Solima y de todo lo que ellos celebraban y festejaban y que vivieron y compartieron con esta comunidad. Bueno, pues nada más para primeramente saludarlos, ¿verdad? Donde quiera que estén, todas esas personas, hermanos nuestros de esta comunidad, y decirles que pues aquí nosotros estamos al cuidado de nuestra capilla, ¿verdad? A lo mejor algún día regresan y pues vienen a ver su capillita, ¿verdad? Aquí estamos y les deseamos a ellos pues que tengan buena estancia donde estén, ¿verdad? Que nuestra Madre Santísima de la Salud pues los cuide, ¿verdad? Y sobre todo en estos momentos que estamos viviendo esta pandemia, ¿verdad? Que se encomienden a ella, que se encomienden a ella, porque sus madres, sus padres que están aquí, a lo mejor los que tienen, pues ellos piden mucho a ella por sus hijos que están fuera, ¿verdad? Vean, ahí está la invitación del hermano Santos a que vengan, a que están los brazos abiertos de esta comunidad y de esta imagen tan maravillosa y hermosa que le da identidad a Solima, Coahuila. Pues muchas gracias, agradecerte, hermano, por todas esas facilidades, estas palabras, tus atenciones, y nos seguiremos viendo en esta edición más de Ruta con Rivera, y vamos a continuar con ustedes desde aquí de Solima, llevándoles más para ustedes. Continuamos de Ruta con Rivera. Muchas gracias.